Esto sí es mucha belleza, mire. Hamburguesa, papas, queso, salsita. En un lugar, mire, inhóspito. Qué descargue más malo, mis amigos. Ya llevo 24 horas sufriendo un poquito. Pero todo eso lo complementamos, vea, con las buenas energías que papito Dios nos envía. Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Al esta borda. Reportándose por acá desde alguna parte del departamento del Meta, Alianza Humea. Así es, no es húmeda, sino Humea. Bueno, acá podemos ver los tanques y por allá más atrás la chimenea. Ahí se almacena ya la palma refinada. Por aquí más al fondo podemos ver lo que sobra del despulpe de la palma. Aquí hay un zorro y así. Acá estamos. Excelente día, claro que sí, como todos. Acá está la báscula. Y aquí voy caminando, mis amigos, con la misma ropa de hace 3, 4 días. Miren, sucio. No me pongo ropa limpia por acá. Un poco, claro que sí, triste, angustiado, preocupado. Pero bueno, ahí vienen entrando mulitas, miren. Ahí viene entrando una mula. Esta mula está aquí desde hace días. Miren, ahí está la pepa de palma. Y ahí va a entrar a la báscula. Ahí va suave. Ahí va entrando. Y así. Ahí ya se montó a la báscula. Qué bueno, me da mucha risa y mucha curiosidad. Acabé de averiguar el turno de mi descargue y estoy de número 10. Ayer llegué a las 10 de la mañana hasta aquí, a este lugar, y llegué de 20. Bueno, ya he bajado alguito. Ay, qué dura, duro este descargue, amigos. Les quiero mostrar los vehículos que están acá conmigo en el proceso de descarga. Bueno, está esta Ford 9000, miren, un clásico de clásicos, amigos, con un motor Bican 350. Vamos a ver. Sí, señor, ve un motorcito viejito, pero ahí está el carrito. Está el carrito bueno, está bien organizadita. Patroncito, ayer estaba hablando con él. Y al carrito, bien tenidito el carrito. De todas maneras, es un carro viejito. Entonces, yo esta madrugada pude tranquilamente descargar delante de todos mis colegas. Pero, ¿qué pasó? Bueno, me tocaron la puerta a las 3 de la mañana. Y miren, mira qué pecado, miren. Las dos pachitas. Ay, Dios mío. Ahí viene saliendo, vea. Acá está la guapita. Sí, señor, la guapa, la querida guapa. Estaba yo durmiendo sin ninguna preocupación, porque yo sé que hay más carros adelante. Y no soy de esas personas de que me quiero pasar la galleta por todo, ¿cierto? No soy de esas personas. Y yo creo que lo que hemos conseguido lo hemos trabajado y luchado con el sudor de la frente, ¿cierto? Entonces me tocaron a las 3 de la mañana a la puerta. Alex, como ya me conocen aquí, mijo, es hora de que descargue. Uy, mijo, pero ¿cómo así? Pero es que yo tengo muchas mulas por delante y no está bien que yo acepte que usted me vaya a descargar teniendo 10, 15 mulas por delante. Entonces el celador me dijo, es que estoy buscando los otros conductores, pero no están. Ah, ¿cómo así? No, espere un momentico, espere un momentico. Y yo, como soy yo de queridito, me bajo yo del mulo, de la guapita, y me bajo a buscar al conductor que estaba más adelante mío, mucho más adelante. ¿Qué pasó, mijo?
Mijo, le toca el turno para que descargue. Ah, mijo, muchas gracias. Entonces, la recomendación mía es que cuando ustedes estén en una posición que se sientan que, bueno, tiene ventaja con otras personitas que la verdad llevan sufriendo varios días esta situación de espera, yo opino en lo personal que lo mejor que puede hacer uno es ayudar a que las personas que están adelante descarguen. ¿Por qué? Porque si yo me hubiera atrevido esta mañana a descargar delante de más de 15 compañeros, ya no serían compañeros, sino que serían enemigos. ¿Ya? Entonces, hay que cuidar eso y cuidar pues la amistad y que el mundo es muy pequeño. Mira, aquí hay otra mulita. Y aquí está mi viaje de Pepa de Palma. Ya el granelero ya... Veo que el granelero ya por allá... Si pueden ver, ya se deshilachó. Aquí, amigos, estamos sufriendo lo más difícil del transporte, que es la espera, la espera. Aparte de la espera, nos perjudica también el calor. ¿Por qué nos perjudica el calor? Claro, amigos, esta pepa por dentro tiene líquido y ese líquido se evapora. Entonces, supongamos, ya llevamos más de 24 horas quietos, 48 horas cargados. El porcentaje de evaporación de la palma es aproximadamente en 24 horas de un 8 a un 10%. Entonces, imagínense, amigos, si duramos otro día más para descargar, ¿cuánto peso estamos perdiendo con la palma? Entonces, ¿qué más, patrón? ¿Cierto? Dura la cosa. Dura la cosa, patrón. En medio de la nada, acá es donde estamos. Ahora estoy en el medio, amigos, del palmar. Estoy acá, miren, mostrándoles cuáles son las palmas de aceite de palma. La palma africana, miren. Estas palmas, para llegar a tener su primer fruto, se demoran varios años. Después de que llegan a su madurez, miren, ahí pueden ver cuántas veces han cortado los bracitos, las ramas que le van saliendo. A medida de que él va creciendo, su fruto se va convirtiendo más y más grande. Miren, podemos ver que ahí está en crecimiento. Toma un color naranjado y también un color rojo. Pueden ver que las pepas están todavía muy chiquitas. Todavía le falta un poco, unos mesecitos más, para ser cosechada. Bueno, miren aquí. Esta bola de fruto de palma, miren, es grandísima. Es tan grande que lo único que tiene fruto es la parte de afuera. El resto, el interior, es afrecho, basura, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen acá? Vean, las pepas son duras y también tienen chuzos. Bueno, véala aquí. Esa es, véala. Esta es la pepa. Hay que tener mucho cuidado porque eso tiene chuzos. Allá por acá, miren, los camiones. A estos camiones se le dicen cajones de volteo. Miren, cajones de volteo. ¿Qué pasa con el cajón? Bueno, puede estar duro el descargue, pero él deja este cajón y se va por otro cajón que esté ya lleno mientras lo descargan, ¿ya? Aquí tienen, vea, el mecanismo hidráulico en esta Volkswagen. Mire, hay otro doble tráiler con zorro, así se le dice acá en Colombia, el zorro. Y ahí vienen, vea, más mulitas. Mire, ahí viene otra. Esta es la mulita de un coleguita. Gracias a Dios hay trabajito. Y que bueno, a qué dura espera, pero hay que tener paciencia.
También hay tiempo aquí de ver cómo, vea, descansamos, ¿cierto? Acá en familia. ¡Qué belleza, patrón! Vea. Día número 4. Por fin nos llaman a descargar. Así va el descargue, mis amiguitos. Ya, gracias a Dios. Falta un cuarto de mula. Miren las pecas. Eso pesa, vea. Muchachos, unos berracos. Que de todas maneras, descargar 4, 5, 6, 7 mulas, lo que haya que descargar diario. De todas maneras, gente de respeto. Y más nosotros los transportadores, por tener paciencia. Miren la cantidad de pepa de pan. Es impresionante. Ahí está la planta. Y acá estamos nosotros. Bueno, mis amigos, gracias a Dios descargamos. Qué belleza de hermosura, patrón. La vimos dura, la vimos difícil. 4 días en stand-by. Gracias a Dios. Vamos por otra aventura. Ahora que sigue, pendientes, porque el día de mañana se viene un gran video en el canal de Alex Taborda. Bye bye. Alex Taborda.